Bueno, boas tardes. Outra vez neste salón de plenos do Concello de Redondela. É un pouco pois para agasallar novamente a un deportista do noso concello. Nesta ocasión, bueno, fainos especial ilusión sobre todo por ter un ciclista con nós. E digo isto sobre todo porque, bueno, nos últimos anos vense desenvolvendo un importante traballo de base no concello a través da Escola de Ciclismo de Redondela. Eu creo que coa figura importante de Marcos Serrano ao frente. Naturalmente, isto ao final ten que dar seus froitos. Hoxe, pois, bueno, podemos comprobalo con esta recepción que temos para Samuel Blanco Prol. Logo supoño que el nos contará pois un pouco sobre todo pois estes éxitos das últimas datas. Prefiro que sexa el o que o conte, verdadeiro e auténtico protagonista delas. E sobre todo pois como dicía tamén fainos ilusión porque aparte bueno, é un vecino de Redondela, pero tamén de Chapela, que bueno, que tamén nos fai especial ilusión porque habitualmente pois, a concentración de deporte soe ser un pouco máis nun porcentaxe máis amplo no que na propia vila de Redondela. Naturalmente o ciclismo creo que como dicía antes a través do bo traballo que se ven a desenvolver cada ano está dando un pasiño máis sobre todo crecendo na metodoloxía de traballo, crecendo pois un pouco cada vez con máis ciclistas. E naturalmente eso nos enche de satisfacción de poder ter unha modalidade deportiva que cada ano crece e se sitúa entre as máis practicadas. Bueno, sin máis, pois bueno, felicitar unha vez máis a Samuel, agradecerlle porque aparte, bueno, son unhas datas complicadas, e que está inmerso ahora en competicións, de feito vende a cada pues, bueno, un interesante triunfo na Volta a Coruña, e lle agradezo sobre todo tanto a él como a súa familia que teñan a xentileza pues, de acompañarnos hoxe aquí. Sen máis, cédolle a palabra e bueno, me gustaría que el mesmo nos contara un pouco pues, a súa trayectoria e sobre todo pues, os éxitos destas últimas datas. Bueno, a ver, la verdad que yo a Marcos lo conozco desde esta temporada y he empezado a trabajar con él esta pretemporada, pero bueno, el trabajo que venimos haciendo desde el invierno, tanto con gimnasio, preocupándose por nosotros como la Universidad de Vigo, en Pontevedra, pues ha sido bastante duro y nada, el trabajo pues va saliendo un poco a la luz. Principio esta temporada pues creo que ha sido la que dentro de lo que cabe más se han preocupado de mí, más me han tenido en cuenta y bueno, eso todo se hace ver y se hace notar, al fin y al cabo la confianza es importantísima y sin eso pues si tienes alguien que confía más en ti que tú en ti mismo, pues al fin y al cabo todo sale y va saliendo y nada, pues el subcampeonato de Galicia y la Vuelta a Coruña, el primer puesto sub-23 y el sexto la general, todo eso es cosa de trabajo, de la confianza, de estar a gusto sobre todo y nada, y trabajo y trabajo y trabajo y que cada día te guste lo que haces y muchos kilómetros, mucho esfuerzo y bueno, yo corro en el Club Ciclista Rías Baixas. Los próximos objetivos para mí, los que más en mente tengo, de primeras es Vuelta a Castellón. Creo que podemos hacerlo bastante bien. Luego están los campeonatos de España. Eso dependerá del seleccionador si me quiere llevar a las dos modalidades que puedo correr o no. Y luego también está el campeonato gallego, que bueno, que es para dentro de 2 semanas, que también me gustaría hacerlo bien. Eso es lo que tengo de primeras en mente, a corto plazo. A largo plazo, ya se mirará, pero bueno, Valencia es una vuelta muy bonita y demás. Llevo corriendo ahora mismo 5 años. Empecé en el Club Ciclista Vigués, en juveniles de primer año.
hice alguna cosilla por ahí y el primer año de sub-23 también corrí en ese equipo. Luego estuve 2 años en el Freud, en la que he pasado sin pena ni gloria de alguna forma. Y luego he estado, bueno, luego ya he venido para aquí este invierno porque me gustaba lo que estaban haciendo, el calendario que tenían. Y bueno, me decidí por el ciclismo básicamente porque cuando sales con tu, bueno, salía con mi padre y con sus amigos los domingos cuando era pequeño a andar en bicicleta, y la de montaña, iba por ahí a dar vueltas y la verdad que poco a poco de eso de los piques subiendo, piques pues sufriendo por ahí, en, bueno, lo que ahora serían chirucadas y tonterías, pero bueno, le vas cogiendo cariño a la bicicleta. Y vi que me gustaba, que de alguna forma te tiene que gustar un poco sufrir, y bueno, pues me decidí meterme en un club, el club de Vigo, el club local, que estaba más cerca mía, y ahí empecé. Bueno, llevamos desde el 2013, Samuel empezó en Vigo porque no había club en Redondela, pero realmente, bueno, lo que hemos dado espaldarazo, cuando he empezado sí que hay mucha gente que practica, sobre todo gente de nuestra edad, ¿no? Me ha llevado esa sorpresa, pero sin embargo toda esta gente de edad, esta afición se ha traducido de que ahora tenemos casi 60 niños en la escuela. Y es que no somos la escuela de Redondela, el ciclismo no es en cada pueblo hay una escuela, somos, yo ya diría que casi la escuela de San Simón, ¿no? Porque tenemos chicos de todas las fronteras, la de Mos, de la de Arcade, de la de Pazos de Borbén, de la zona de Vigo que es de Teista, que muchas veces la gente por el tráfico se viene para aquí. Y somos empezando a ser una escuela llena de referencia por los triunfos, y que tenemos una sorpresa que vamos a hacer dentro de unos días, pero más que todo de poner a gente de ciclismo. Sí, el ciclismo hay, por desgracia, entre comillas, más hombres que mujeres, pero realmente nuestras edades son lo que trabajamos que estamos trabajando en el Floriani, de 18 a para abajo. O sea que puede, y de hecho las de 4 o 5 me son todo niñas, todo lo que tengo. Me vienen todas, empezó una y ya trajo a todas las detrás. Pero ahora mismo está un 70-30, digamos, un 70% chicos, 30% mujeres. Pues mira, tenemos categoría las más mayores juveniles, que ahí estamos a nivel nacional y regional, y después todos son escuelas a nivel regional, pero regional no de por aquí andando, de liga de Vigo, de liga no, liga gallega totalmente. Aquí, digamos que del pabellón de Chapela, que es donde nos puede aparcar un autobús sin problema, sale todos los sábados a las 11 de la mañana un autobús para... Este fin de semana estuvimos en Carballo, por ejemplo. Bueno, nada, simplemente porque él non, tampouco, bueno, non fixo moito hincapié, aparte atraído os maiots, un pouco, pois, deixou un pouco entrever que o campeonato galego é su campeón, non? Sub-23 de contrarreloxo individual, precisamente fai 2 fines de semana, pois tamén vende a cadar o mellor galego, mellor sub-23, non? Na volta a Coruña. Cantos días? Esos foron 3 días, non? Sí, foi unha volta de 3 días. Foi unha volta de 3 días que se disputaba a provincia de Coruña. Bueno, en principio yo partía para hacer lo mejor posible. Lo que teníamos pensado era que, bueno, que había 2 líderes, entre comillas, para la general, que eran Aser Estevez y José Manuel Gutiérrez. En la primera etapa se había hecho una escapada en la que estaba yo con otro compañero más. De esa escapada se fue seleccionando y al final, pues de atrás vino mi compañero, uno de mis líderes, que era José Manuel. Y nada, lo hemos llevado hacia adelante y al final pudimos llegar con la escapada a meta. Ahí ya hemos ganado unos cuantos segundos y ha picado. Y nada, yo, mi labor era trabajar para él y bueno, me encontraba con fuerzas. La segunda etapa le volví a hacer, entre puertos, le volví a hacer el mismo trabajo. La llegada a los puertos para que llegara lo más fraccionado posible y que llegara él. La bajada me he lanzado para abajo y bueno, hemos llegado yo con otros 4 más a pie de puerto del último puerto, que era uno de los más duros, sino la etapa reina de Vuelta a Coruña. Y hemos llegado adelante en el grupo. Y bueno, el último día era intentar mejorarlo, pero tuvimos un problema que él se cayó,
tuvimos que esperar por él y al final donde teníamos pensado armarla de alguna forma no se pudo. Pero bueno, mantuvimos la segunda posición en la general y el sexto mío, por mi parte. Y en la etapa fuiste quinto, ¿no? Me parece, la primera. Sí, la primera etapa después de haber tirado, sí, hice el quinto. No, iban cuatro más conmigo y en el sprint no pude hacer nada, pero bueno. Sexto, nacional, definitiva. Sí, sí. Uh-huh. Y nada más. Y yo me encontré muy bien y por eso, bueno, de alguna forma las fuerzas me acompañaron durante toda la vuelta y... Y a de Castellón, que dura también, ¿son varios días? O, bueno. Sí, son 3 días y uno de ellos es doble sector, creo. Sí, son pruebas, lo que es la Vuelta a Coruña, Vuelta a Castellón, todas estas están englobadas en el, por decirlo de alguna manera, la Liga Nacional. En Galicia tenemos dos, que es la Vuelta a Coruña y la Vuelta a Galicia. Entonces ahora vamos a Castellón, dentro de otra semana te habrá una en Zamora. No cada provincia tiene la suya, ojalá, pero bueno, las que pueden mantenerlo son, digamos, dentro de la Liga Nacional, que es en la que está encuadrado el Rías Baixas y, por ejemplo, el Super Freud. Ah. La Escola, por ejemplo, estamos un paso inferior, que es en juveniles, pues en las mismas ligas. Sí, porque hay que decir que, bueno, él es sub-23, él compite en... En la antesala del profesionalismo. Ah. Realmente el siguiente paso, si le da duro y se fijan en él, como bueno, pues está empezando a destacar, pues sería que le fichan en equipo profesional. Que eso no lo dicho, porque a largo plazo, pues, supongo, porque que... los ciclistas siempre son muy modestos. Pero cuando dejas de ser ciclista, pues vender todo. Bueno, pues, por la nuestra parte, nada más, agasallarte. Enhorabuena. No, no sé qué le dices. Muchas gracias. ¿Herida de guerra o qué? Sí, de Coruña. No, del fin de semana siguiente. Ah, del fin...